Cositas guapas, ¿qué tal va eso? Mi nombre es Naoki Koopa y estamos aquí de regreso con Umineko When They Cry para todos vosotros en este capítulo 3, en el arco de las preguntas. Como bien sabéis, hemos iniciado por fin no hace mucho este tercer capítulo donde las cosas se han ido poniendo intensas, hay tensiones de por medio, muchas sospechas y teorías, porque como bien hemos estado viendo, podemos ya asumir que Kinzo y Beatriz podrían haber tenido una relación de amantes, aparentemente, que era uno de los temas de los que se estuvo hablando. Eva se ha decidido sí o sí a ir por el desafío de resolver el epitafio para de esa manera poder heredar el liderazgo de la familia Ushiromiya. Y ahora Butler se encuentra aquí hablando con nuestro compañero Ronobe, intentando aprovecharse de la prueba diabólica de la que se estuvo hablando bastante durante el capítulo 2 de Umineko. Si recordáis bien, un poco para repasar, porque puedo entender que sea muy lioso, cuando fue el último momento también me lié un poco con toda la información. La prueba diabólica básicamente consiste en que cuando hay una cosa, si no puedes demostrar que existe, tampoco no puede querer por esa regla de tres decir que no exista tal existencia, etc. Se aprovecha mucho de este concepto de la prueba diabólica, sobre todo en el segundo capítulo. Y parece que en este caso Butler está intentando emplearlo como arma contra la mismísima bruja, con referente a la 19ª persona, ya que intenta decir, si hay una 19ª persona en esta isla causando todo esto, entonces ninguno de mis familiares tiene que tener la culpa de los asesinatos que han estado teniendo lugar. Pero vamos a ver si es realmente así. Si podemos proseguir con este argumento, entonces solo olvida la 19ª persona. Esta isla puede estar llena de personas que no conocemos. E incluso si hubiera 10 o 100 personas, ella aún no podría negar que existen. En el último juego y en el anterior a ese, entre el número de escenas que surgieron, hubo varias que eran extremadamente intrincadas y deben haber necesitado mucho esfuerzo para ser preparadas. Es muy difícil imaginar que un único culpable pudo prepararlas todas. Eso es un punto y una de las cosas que estuve pensando también. Sin embargo, si no hay solo una 19ª persona, sino 10 o 100 personas que se estaban escondiendo en algún lado, eso no sería para nada un problema. Si ellos se dividen el trabajo, podrían manejar cualquier tarea en un corto lapso de tiempo. Por supuesto, las dudas naturalmente surgirán sobre si una gran cantidad de personas pudiesen entrar furtivamente en la mansión sin ser notados, lo cual sería alocado y un poco impossible to me. Pero todas esas dudas se arreglan con la prueba diabólica. No puedes negar que incluso 100 personas estuvieron allí solo porque no fueron vistas. Aunque lo estoy diciendo yo mismo, es un argumento tan estúpido que me da ganas de vomitar. Sin embargo, al ser una jugada tan sucia, es perfecta para ser usada contra una bruja. Bueno, esto es solo mi imaginación. Pero si 100 hombres sospechosos que usan máscaras de cabra estaban escondiéndose en las sombras, algo como eso es más que ridículo, casi como si ellos fuesen cucarachas. Si ves una, significa que hay 100 escondiéndose en las sombras. Ma. Bueno, creo que este es un argumento ridículo y horriblemente retorcido.
Si mi oponente fuese humano, estoy seguro de que me gritaría que estoy loco. Pero mi oponente es una bruja. Y después de todo, esa es la clase de competencia que estamos teniendo, ¿verdad? Usaré cualquier tipo de argumentos ridículos para explicarlo, usando humanos y negando a las brujas. En fin, con esta jugada no tengo que dudar de las 18 personas cercanas a mí de nuevo. No repetiré de nuevo una derrota como la de la última vez. Ya veo. Ha aprendido de su derrota de la última vez. Eso es bueno. No es sorpresa que para el tercer juego se haga bastante astuto. Usted primero fortalece su propia defensa. Ese es un verdaderamente sólido primer paso. Una jugada bastante espectacular, creo. Bueno, incluso si asumimos que hay una 19ª persona, aún hay algunos trucos que no puedo aclarar, como el número real de llaves maestras sin importar a cuántos humanos agregue. Aún así, no está mal como primer paso por el momento. Poco a poco, Butler. Matoro-sama's kirifuda. 19人目の人物という大駒. Butler-sama, su carta de triunfo es la importante pieza llamada 19ª persona. Usted contraatacó mi jugada preguntando dónde estaba la prueba al usar la prueba diabólica. Una buena pelea. Aunque no tengo excusa por hacer una jugada mientras My Lady no está aquí. Estoy interesando ligeramente. Me pregunto si usted me permitiría hacer otra jugada en nombre de My Lady. Adelante. Bueno, a ver qué nos tienes para ofrecerlo, ¿no ves? No importa si eres una bruja o un demonio, no será suficiente. Esta jugada que presentó, llamada prueba diabólica. Es una especialidad de nosotros, los demonios, pero también hay varias jugadas disponibles. ¿Conoces una jugada llamada la paradoja del cuervo? Oh, ¿no? ¿La paradoja del cuervo? ¿De qué hablas? Como conozco el gato de Schrödinger y este tipo de cosas, pero creo que es la primera vez que escucho lo de la paradoja del cuervo. ¡Never mind! ¡Aquí llegó la reina! Justo en ese momento, esa risa molesta que he escuchado tantas veces comenzó a sonar. Aquí viene la hermosa reina protagonista de la historia. La habitación estaba llena de deslumbrantes mariposas doradas y en el centro de ese remolino apareció la bruja dorada. Pero si es My Lady. Buenos días. Pensé que estarías haciendo algo interesante mientras no estaba. La paradoja del cuervo era... Esa jugada es tan conocida que casi podría reírme.
Tenía la certeza que el día en que se la presentase a Butler llegaría. Es una jugada clásica para usarse contra la prueba diabólica. Ronove, haré esta jugada. No te interpongas en mi diversión. Así que finalmente apareces, bruja burlona. Ya veo que aún tienes esa risa indigna. Este tipo estaba hablando a tus espaldas hace un momento diciéndome lo indigna que es tu risa. ¿Verdad? ¡Se chivó! ¡Qué sorpresa! ¿En serio? Disparates. ¿Por qué diría yo semejante cosa sobre Malady? ¡Qué cabrón! De quien yo hablo más respetablemente desde mi corazón. ¡Seguro! No puedo creer que dijeras algo tan desvergonzado. No parece que nos estemos llevando bien. Yo creo que Beatriz lo sabe, pero lo deja pasar, Bueno, está bien. Regresemos a la conversación. La paradoja del cuervo es usada para mostrar una prueba real usando la contraposición. En otras palabras, es una jugada como esta. ¿Qué deberías hacer para probar que los cuervos son negros? ¿Ah? ¿De qué hablas? ¿Carasが黒いことを証明って... ¿Probar que los cuervos son negros? No tendrías simplemente que atrapar un cuervo y ver si es negro. Es cierto. Simplemente debes probar que un cuervo es negro. Y entiendes que, si también pruebas que los pájaros que no son negros no son cuervos, ¿llegarías al mismo argumento? ¡Oh! Si vas por el mundo y examinas a todos los pájaros que no son cuervos y pruebas que ninguno de ellos es negro, Entonces, como resultado, puedes afirmar que por lo tanto los pájaros negros son cuervos. Este es llamado argumento por contraposición. ¿Es eso difícil para ti? No, creo que lo entiendo, Sí, completamente. No tengo ni idea de lo que dices. Matora-sama. ¿Qué tal este ejemplo? Digamos que tienes dos cajas, y una de ellas es la ganadora con una galleta dentro. ¡Rica galleta! Por supuesto, la otra es la perdedora y está vacía. ¡Qué timo! Por ejemplo, aquí hay dos cajas. Una es la ganadora con una galleta dentro y la otra es la perdedora y está vacía. En este momento, la caja que tiene la galleta es la ganadora, lo que significa que al mismo tiempo, la que no es la ganadora no tiene una galleta. Cuando tal relación existe, la última es llamada contraposición. Cuando si A, entonces B es verdad, entonces si no es B, entonces no es A, también es verdad. Bueno, eso es obvio. Si la que escogiste era la perdedora, entonces automáticamente sabrás que la otra es la ganadora.
En otras palabras, si escoges la caja al azar, ya sea la ganadora o la perdedora, serás capaz de descubrir qué caja tiene la galleta dentro después de tu primera jugada. Es correcto. Si la galleta está en la caja que abriste, entonces se completa la prueba diabólica. Puedes claramente probar que esta caja era la ganadora, por lo tanto esta caja tenía una galleta dentro. Sin embargo, si la caja que abriste está vacía, entonces la inversa, la paradoja del cuervo es completada. Eso sí, lo pillo. Eso significa que esta caja no tiene una galleta dentro. Por lo tanto, la otra caja es la ganadora. Si os resulta un poco complicado, es B. Incluso en el resumen trataré de daros una breve explicación si alguien no logra entenderlo de primeras. Eso es porque mientras aceptemos la premisa de que no hay más de dos cajas, la contraposición muestra que la otra caja es automáticamente la ganadora. Bueno, creo que empiezo a ver tu razonamiento. Solo el veneno puede detener el veneno, y solo una lógica retorcida puede detener a otra lógica retorcida. ¿Entonces qué? ¿Cómo es que eso revierte mi afirmación de que, como hay ciertamente una 19ª persona escondida en esta isla, incluso si todas las 18 personas tienen coartadas, aún no puedo aceptar a las brujas? Muy bien. Te enseñaré mi jugada. Antes de nada, estás afirmando que si el culpable no está entre las 18 personas, entonces el culpable es una 19ª persona. ¿Hasta ahora eso ha sido su razonamiento? Así que si usas la contraposición, termina como esto. En resumen, si el culpable no es la 19ª persona, entonces el culpable es una de las 18. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Pues la realidad, porque imagínate si encontraras a la 19ª persona, pero no resulta siendo el culpable de los asesinatos. Solo que he contrarrestado tu jugada. Tratemos de dejar las cosas simples. Ronove, explica. Al parecer has hecho las cosas lo suficientemente fáciles para que Butler las entienda con tu analogía de la galleta en la caja. Entonces disculpe mi presunción. Permítame explicar mi ejemplo anterior de nuevo. Permítame repetir una vez más mi historia anterior sobre las dos cajas con un tesoro. Una que tiene una galleta dentro. En esta situación hay una única caja que representa a las 18 personas y otra caja que representa a la 19ª persona. Así que la galleta representaría al culpable. Butler-sama, abra la caja de las 18 personas.
Como la galleta no está ahí, usted ha probado paradójicamente que, por lo tanto, la galleta está en la caja de la 19ª persona. Entonces, en esta situación, podríamos hacer esta siguiente y aún más paradójica afirmación. En otras palabras, si en la primera muestra la caja de la 19ª persona está vacía, probaría al mismo tiempo que la galleta está en la caja de las 18... de las 18 personas. Butler Sama hizo su jugada con el fin de evitar dudar de cualquiera de los 18. Pero la verdad es que ahora está siendo usado para preparar el ataque de las 18 personas. ¿Nandato? ¿Qué has dicho? Yo lo veo un razonamiento bastante bueno, la verdad. Warawaga, 19人目 no hako no nakami ga karappo de aru koto o saki ni shoumei sureba. Si voy primero y pruebo que dentro de la caja de la 19ª persona no hay nada, automáticamente tienes que aceptar que 18人 の箱の中にクッキーがあることを認めなければならないということになる。La galleta está dentro de la caja de las 18 personas. そなたはそれを逆の言い方で口にしたに過ぎんのだぜ。Todo lo que has hecho es decir esto al contrario, ¿entiendes?つまり、俺の自信満々の一手は、同時にモロハの剣でもあるってわけか。Así que、esa jugada de la que estaba tan seguro、era realmente una espada de doble filo。その通りよ。Eso es。そなたの19人目で全てを説明する一手は。Tan pronto realizaste una jugada que lo explica todo con una 19ª persona. 18人でしか説明できないことを認めざるを得ないリスクを背負っている。Ya habías tomado el riesgo de que podrías ser forzado a aceptar que el culpable era una de las 18 personas. Honestamente hablando, creo...O una parte de mí cree que podría tratarse de una de las 18 personas, como... ¡No! No creo que sea tan alocado pensar que hay alguien detrás, que ya conocemos que ha estado organizando todo esto. Ya veo. La paradoja del cuervo. ¿Así que esta es una técnica de contraataque? Espera, si realmente lo pienso, este contraataque es realmente desventajoso para mí. No pude pensar en eso como una galleta.Si yo imaginaba que el cofre del tesoro perdedor tuviese una bomba dentro, podría empezar a entenderlo bastante bien. Y si no hubiese dos cofres del tesoro, sino 18 más, uno de ellos, la 19ª persona... Si lo piensas como 19 cajas en total, se hace incluso más fácil de entender. Primero que nada, una de las premisas establecidas por la teoría del culpable humano era que la bomba definitivamente estaría en una de esas cajas.Como no había querido colocar la bomba en ninguna de las 18 cajas, había usado la prueba diabólica. Y creé la caja de la 19ª persona de modo que yo pudiese arrojar la bomba allí dentro. Hasta allí estaba bien, pero entonces Beato devolvió el golpe. Ahora, si la caja de la 19ª persona estuviese vacía, eso significaría automáticamente que la bomba estaba colocada en una de las otras 18 cajas.Si pudiese examinar el contenido de todas las 18 cajas, entonces siempre que pudiera probar que la bomba no estaba en ninguna de esas cajas, sería capaz de decir con seguridad que las 18 personas eran inocentes. Siempre y cuando eso fuese posible, era tranquilizador. Sin embargo, en la realidad, eso era infinitamente imposible. ¡Ah! La policía no vendría debido a este tifón.No podíamos tener una investigación científica, no teníamos ningún experto en esta clase de cosas y no podíamos hacer nada. En resumen, no podríamos probar nada decisivamente. Era imposible para mí encontrar cualquier prueba fuera de tragarme simplemente cualquier coartada que cada uno de los 18 dieron. En ese caso, yo personalmente tenía que probar su inocencia y perfectamente.Como quedarme con aquellos todo el tiempo sin apartarles de mi vista durante un instante. Y al hacer eso, yo probablemente podría estar seguro de la inocencia de esas personas. Y de que la bomba no estaba en esa caja. Aún así, en la realidad, algo como eso era imposible. En otras palabras, yo tendría que gastar un increíble esfuerzo solo para revisar el contenido de una caja. Y había 18 de ellas.
En otras palabras, a menos que inmovilizase las 18 cajas con cadenas y las vigilara, sería imposible probar que todas ellas eran cajas vacías. Sin embargo, Beato solo tenía que abrir una caja, la caja de la 19ª persona, y mostrar que estaba vacía para probar que la bomba estaba en una de las 18 cajas. Además, no habría necesidad de que ella muestre cuál de las 18 cajas tenía la bomba. Yo tenía 18 veces más trabajo que hacer para explicar mi teoría preferida que el que tenía Beatriz con la suya. ¡Qué paliza te has metido, Butler! ¡Uf! Cuando en el mundo existe una prueba diabólica, toma una gran cantidad de esfuerzo discutir contra ella, y hay muchos casos donde es imposible de hacer por la situación. Aún así, la paradoja del cuervo revierte este problema y hace posible probar las cosas fácilmente. Al usar la paradoja del cuervo, varios argumentos estúpidos se hacían imposibles de probar si eran verdaderos o falsos. Por ejemplo, digamos que la proposición, todos los humanos son estúpidos excepto yo. Normalmente, tendría que examinar a toda la humanidad a excepción de mí mismo y probar que todos ellos son tontos. Sin embargo, en la realidad sería imposible investigar a 1,000,000,000 de personas. Es exactamente la misma clase de esfuerzo que necesitarías para abrir las 18 cajas. Sin embargo, al usar la paradoja del cuervo, la contraposición de esta proposición cambiaría esto. Si tú, para usar tu estilo de frase, giras el tablero y afirmas que todos los humanos a excepción de ti son estúpidos, no tendrías que hacer más que probar no estúpido igual a yo. Sí, básicamente en eso consiste. ¿Y qué crees que eso significa? Que los demás puedes tener asimilado que sí. Tan pronto yo conozca el hecho de que yo soy sabia, seré capaz de mostrar en un instante que cada una de las millones de personas en la raza humana son estúpidos. En menos de un segundo, yo podría terminar probando que toda la raza humana es más estúpida que yo. Es el Quod Erat Demonstratum más fuerte y rápido del mundo. Esta paradoja del cuervo. ¿Qué argumento tan ridículo? ¡Pero no se equivoca en nuestra situación! Es una jugada muy, muy conveniente. No solo los demonios, también los dioses la usan. Cuando ellos proponen benditos los siervos de Dios, la contraposición es, si un humano no es siervo de Dios, entonces él no debe ser bendecido. Básicamente.
Así que con el fin de probar que los siervos de Dios están bendecidos con la protección divina, その加護を受ける人々が不幸であることを実証すればいいわけです。Ellos solo tienen que brindar infortunio a aquellas personas que no reciben esa protección divina. そして彼らは、Así que al brindar, 自らの神を信じない人々を不幸に突き落とすことで、自らの幸福を実証する。Infortunio a aquellas personas que creen en ellos, prueban que no están bendecidos. 人に幸福を与えるには、莫大なコストがかかる。Toma un enorme costo darle felicidad a los humanos. しかし、人を不幸にするのに必要なコストははるかに安上がりだ。Sin embargo, el costo necesario para darles infortunio es mucho menor. Sí, es más fácil hacer sufrir a alguien que hacerlo feliz. Sumari, Hempel no caras lo tsukaeba. Kamigami wa jitsu ni te costo de shinja ni kago no yorokobi wo ataerareru wake yo. Así que al usar la paradoja del cuervo, los dioses de verdad están dándole a los creyentes la dicha de la protección divina al costo más bajo. ¡Akuma! ¡Demonio! ¡Akuma no Liron! ¡Es el argumento de un demonio! ¡Mechakcha da! ¡Es tan absurdo! ¡Hanashi ga sorete shimatta you da na! Parece que nos hemos salido del punto. ¡Soro soro hanashi o modosou zo! ¡Regresemos a él! ¡Warawa no hangeki no itte wa ijou da! ¡La jugada para mi contraataque está completa! ¡Sonata no! ¡19 nin me ga hannin da kara! 18人は無実で魔女も存在しない。Y ahora, での反撃は。En respuesta a tu afirmación de que la 19ª persona es la culpable, por lo tanto las 18 son inocentes y la bruja no existe. ならば19人目が犯人でないことを証明できたら。Digo, por lo tanto si puedo probar que el culpable no es la 19ª persona, 18人か魔女のどちらかが犯人ということで確定するぞ。Podemos estar seguros que el culpable es o una de las 18 personas o una bruja. Todo 確認だ. ¿Cierto? ¿Le dio? Por un rato yo solo me quedé allí, sorprendido, olvidando completamente cerrar mi boca. Justo cuando yo pensaba que había contrarrestado uno de sus puntos fuertes, el contraataque a eso había sido este estúpido argumento que yo no podía incluso empezar a imaginar. De verdad era imposible para continuar negando a la bruja en la isla con no más de 18 personas. Y aún creo en la inocencia de esas 18 personas. ¿Era eso solo un delirio? ¿Estaba yo tratando de escapar de la realidad? Puede que estés como intentando forzar que los demás son totalmente inocentes cuando... You don't even know that. Quiero decir, Butler no había vuelto a ver a su familia desde hace 6 años, right? So, aún no. No renuncies a esta lucha inútil aún. ¿A quién le importa el cuervo de quien sea? Ellos solo están tratando de hablar en clave al presentar esos extraños fragmentos triviales. Yo había usado la prueba diabólica. No te sientas inseguro sobre algo que has usado solo una vez. Cree en la lanza que has dibujado. Y entonces, forzosamente, penétrala. Mada mada juban da zo. Estamos apenas en el inicio del juego. ¿Kono teido de chokou suru tsumori ka? ¿Planeas quedarte pensando en este punto? Naka, ya mate. Espera un segundo. Kakunin suru zo. Quiero estar seguro. Tashika ni ore wa... わかりやすく19人目という言い方をしたが。Admitiré que hablé de la 19ª persona de una forma que era fácil de comprender. 悪魔の証明によって18人以上人間を増やせるなら。Pero si vamos a usar la prueba diabólica para elevar el número de personas sobre 18. それは10人いるか100人いるかもわからない。不特定多数ということだ。Entonces no tendríamos manera de saber si había 10 personas, 100 personas o un indeterminado número de personas. Siempre hay más de las que asumes. ¿Entiendes? Ellos solo regresaron mi retorcida lógica con algo aún más retorcido. Así que la única cosa con la que podría contraatacar sería con una lógica aún más loca. Lo que dicen, si golpean fuerte, dale más fuerte.
なるほど。 ya veo. Incluso si yo de alguna manera pruebo una coartada para la decimonovena persona, tan pronto lo haga, pensarás en una vigésima y afirmarás que es la culpable. Repitiendo esto interminablemente, lo harías de manera que yo continúe buscando coartadas por toda la eternidad. Naruhodo, naruhodo. Ya veo, ya veo. Sanagara Inago no Taigun o yobidasu maou yo na. Justo como el rey demonio invocando una plaga de langostas. Sasuga wa Kinzo no mago yo. No podría esperar menos del nieto de Kinzo. Parece que se te ha bendecido con el talento de la invocación. Wait, ¿en serio? En resumen, 18人以外の存在X は常にアリバイを証明することが不可能なんだ. Es imposible probar siempre una coartada para la persona X fuera de las 18. ¿Dóda, Beato? ¿Qué te parece eso, Beato? Eriks合戦だと分かれば俺も負けねえぜ. Ahora que sé que estamos teniendo una batalla con lógica retorcida, no perderé. No creo que eso la frene, ¿eh? Orokashido. ¡Qué tonto! Warawa o dare to kokoroeru. ¿Quién crees que soy? Warawa koso wa mugen no maju. Soy la bruja interminable. Sono Warawa ni mugen ni te idomu to wa kataharaitai wa. El pensar que podrías enfrentarme interminablemente es simplemente absurdo. El control eterno significa que soy capaz de matar interminablemente. Cuando tu decimonovena persona se repliegue, puedes llamar a una vigésima. Y cuando tu vigésima persona se repliegue, llamarás a una vigésimo primera. Y cuando tu vigésimo primera y tu vigésimo segunda persona se replieguen, ¡Dios! Llamarás a una vigésimo tercera persona, una trigésima cuarta persona, una... ¡Oh, my God! No soy capaz ni siquiera de leer el puto número. ¡Wow! ¿Jugarás conmigo por toda la eternidad? Me río de la regresión infinita. Lo infinito no me afecta. ¡Oh! ならばどうやってこの俺の無限を殺すんだよ。見せてみろよ。 Pues bien, ¿cómo acabarás con mi plan infinito? Solo trata de mostrármelo. Wow, what is that? Me asusté. わらわには真実を赤で語る力があろうが。 Tengo el poder de decir la verdad en rojo. Olvidaba lo de las letras en rojo, en realidad no, me preguntaba cuándo lo volvería a usar, de hecho. Aquí viene. Here we go again. Warawa ga aka de kataru toki, soko ni wa issai no gensou ga nai. Cuando hable en rojo, no contendrá absolutamente ninguna ilusión. Warawa ga kono shima ni wa 100 nin shika inai to hitokoto aka de katareba. Si digo en rojo que no hay más de 100 personas en esta isla, sonata ni wa mohaya. Ya no se te permitirá crear a una centésima primera persona. ¡Hola, Butler! ¿Ves, Butler? ¿Dónde yori dokoro o tatakikitte, sonata o zetsubou ni tsukiotoshite yarouka? ¿Qué verdad en rojo diré esta vez? ¿Dónde golpearé para matar y forzarte a la desesperación? Sora,
いつもの怯えた顔を見せてみるがいい。Vamos, muéstrame tu rostro asustado. ¡Estamos jodidísimos! Yo ya decía que era imposible decir, ah, pues entonces es el primo segundo, la vejismo... ¿Qué? Se volvió loco ya. Ya se nos volvió loco, Bacelero. ¿Por qué te estás riendo? Me pregunto qué clase de escalofriante apariencia tenía en mi rostro cuando comencé a reír en ese entonces. Esa verdad roja de verdad es espantosa. Cada vez que sale me lleva a las profundidades de la desesperación. Pero ya me había dado cuenta de eso. No había necesidad de estar innecesariamente asustado de la verdad roja. Has sacado tu carta de triunfo de nuevo. ¿Y? ¿Qué y cómo Beatriz-sama dirá en rojo esta vez? ¿Oh? ¿A qué te refieres con esto? Repentinamente pareciendo tan relajado. Lo siento, pero también estaba esperando que blandieras esa atesorada espada carmesí. Veamos, ¿qué proclamarás esta vez? No vas a decir que el culpable es una de esas 18 personas, ¿o sí? Déjame advertirte, esa sería tu propia destrucción, ¿verdad? Eso sería lo mismo que desechar por ti misma tu propia teoría de las brujas. Una renuncia completa. ¡Hostia! ¡Ciertamente verdad! Es cierto, la verdad roja no había sido un arma que solo Beato podía usar. Era al contrario. Si ella la usaba de forma incorrecta, era lo suficientemente peligrosa como para brindarle su propia muerte. Si la usaba descuidadamente y decía algo que terminase negándole, sería exactamente lo mismo que destruirse a sí misma. Por supuesto, también sería triste y difícil para mí aceptar si me dijeses que una de las 18 personas fue la culpable. Sin importar quién fuese en realidad el culpable, de seguro me brindaría emociones duras. Pero antes que eso, significaría tu derrota. Al decir en rojo que el culpable es humano es equivalente a tu proclamación de rendición. Si quieres que nos apuñalemos el uno al otro en un enfrentamiento simultáneo, creo que esa es una jugada bastante interesante. Sin embargo, esta batalla terminará con mi victoria. La verdad roja de Beatriz era su carta del triunfo. Cuando esa persona hablaba en rojo, era de seguro la verdad y ninguna cantidad de pruebas o contraargumentos podía cambiar eso. Hasta ahora, ella había usado eso para herirme severamente, y cada vez una pequeña parte de mi corazón se partiría en dos. Sin embargo, si ella la usaba descuidadamente, entonces yo podría también encontrar un poco de información sobre la verdad. En el último juego, yo había contraatacado eso, especialmente durante el truco de la capilla cerrada. Y la había enterrado casi completamente. Pero también fue bastante astuta. Ella había aprendido por experiencia y desde entonces había empezado a usar el tiempo de la verdad roja con discreción. Esta sensación de tensión era casi literalmente como una batalla de espadas reales. Esta batalla era de alta inteligencia. No, de inteligencia no. En realidad era lógica retorcida. Esta era la más loca y peor batalla de lógica retorcida. Así que esta vez es tu plan. Es cierto. Para usar tu paradoja del cuervo.
赤で確定させる必要がある。Primero tendrás que confirmar en rojo cuántos humanos hay además de los 18. その上で、それらの人間について、さらに赤で犯人でないことを宣言したならば。Y después de eso, si aseguras que una de esas personas en este grupo fue el culpable. なるほど。こいつは俺にとって致命傷になるだろうぜ。Eso es. Esa sería una herida fatal para mí. あれほど怯えていた赤を、もはやみじんも怯えぬとはな。Estoy sorprendida de que ya no tienes ni un ápice de temor a esa verdad roja que tanto le temías. たくましいやつ。Eres bastante tenaz. 抜いてみろよ。Trata de sacarla. 殿下の宝刀。Esa carta del triunfo tuya. バッサリ決まって。今度こそ俺を屈服できるかもしれねえぜ。Esta vez puedes ser capaz de hacer que me rinda con un único golpe, ¿cierto? 面白い。Interesante. こうでなくてはな。Yo no lo haría de ninguna otra manera. Perturbarle. Enfréntale. Perturbale, enfréntale. Llévala a un rincón y hazla hablar en rojo.Por supuesto que su rojo estaba siempre apagando mi único rayo de esperanza. Pero no le temas a eso. En esta isla llena de falsedades e ilusiones, la única cosa en la que puedo confiar es en la información que ella diga en rojo. Era mi única forma de cruzar del abismo del infierno, solo en la cuerda floja. Su despiadada espada carmesí era mi único medio para sobrevivir.Esto no era solo caminar en la cuerda floja, era como literalmente caminar en el filo de una espada. Por supuesto, yo estaba asustado, porque por mi contraposición, mi condición de victoria, la negación de las brujas, significaba que el culpable era un humano. Pero yo no quería buscar al culpable entre las 18 personas. Por lo tanto, me sostuve de ese punto débil, ya que yo tenía que asegurar que no podía ser una bruja o uno de los 18 al mismo tiempo.Como no había sido capaz de entender la última vez, ahí fue donde ella me golpeó, dejándome destrozado y derrotado. Pero está bien. Le dejó golpearme. Le dejó atacarme. No hay problema. Alguien lo dijo alguna vez en una vieja película de pelea de espadas. Una buena fortaleza tiene un y solo un punto débil intencional. El enemigo se reunirá allí. Serán atraídos allí.Y allí será donde la batalla real tome parte. Siempre que entienda mis puntos débiles, y siempre que esa zorra quiera atacarlos, será como si yo estuviese induciéndole a atacar ahí. Considera esa debilidad con cuidado y retrocede paso a paso. Hazles moverse hacia adelante. Cuanto más florezca ese rojo, más oportunidades tendré de regresar el golpe. No te asustes del rojo.Mantenerla arrinconada de manera que ella no sea capaz de negarme con el rojo. Sin importar cuán opresivamente ella hable en rojo. Es cierto, esa verdad roja por sí misma es igual que la sangre fresca goteando de su herida. ¡Badler puede! ¡Badler puede! Entonces, ¿qué ocurre? Primero que nada, ¿por qué no me dices cuántas personas en total hay en esta isla? Si no lo haces, tu cuervo no puede cortarme. Es sorprendente que puedas estar tan desesperado y aún así ser tan difícil. No puedes tomar a la ligera a alguien poniendo su vida en peligro, sin importar cuál sea la era. No es sorpresa que seas el nieto de Kinzo. Entre más arrinconado estás, más atrevido te haces. Ronobe aclaró su garganta.膠着しましたね。Al parecer es un punto muerto. せっかくの紅茶も冷めてしまいますよ、お嬢様。Ese té negro en el que tan duro trabajé se está enfriando, my lady. Ronobe, que debía ser su aliado, pícaramente apresuró su próximo movimiento. ¡Qué daño! Beato probablemente planeaba regresar la sonrisa y parecer relajada, pero no podía ocultar el sudor acumulándose en su frente.
Butler le dio... Me encanta cómo Butler está creciendo en esto. Para este momento ella había perdido esa relajación que le había permitido alzar su nariz ante el patético oponente. Por supuesto, esa zorra probablemente no sería acorralada por algo como esto. Ella solo estaba siendo cuidadosa. Hasta ahora yo no había tenido experiencia. Sin saber cómo pelear, no había tenido suficiente fuerza como oponente. Sin embargo, ahora que hemos llegado al tercer juego, ella se dio cuenta de que yo estaba empezando a ganar habilidad. Y se ha hecho más cautelosa, pensando cada jugada cuidadosamente. Seguro, eso está bien, Beatriz. Disculpa por dejarte esperando. ¿Estás feliz ahora? Ahora las cosas comienzan a ponerse interesantes, ¿cierto? ¡La era de las risas! ¡Bátora! ¿Y bien? ¡Rachiga, Kanena! Aún estoy esperando. ¡Nara! ¡Zubatto, Kimochoku! ¡Itsumono yatsu de ikou janeika! Entonces, ¿llegamos al centro del asunto y vamos con lo usual? Lo usual, dices. Entonces, por todos los medios. Si no escucho eso, supongo que no me sentiría como empezando. La primera jugada era mía. Aquí voy, Beato. ¡Wow! ¡Repítelo! En esta isla no hay más de 18 personas. Si te escucho decir esto en rojo, no tendré más opción que dudar de una de las 18. Como ya no podré hacer funcionar a la 19ª persona, todas las puertas estarán cerradas para mí. Sin embargo, yo creo que el culpable definitivamente no es una de las 18 personas. No hay manera de que una de esas 18 personas pueda cometer asesinatos tan brutales. Lo diré de nuevo. Repítelo. En esta isla no hay más de 18 personas. Me rehúso. No diré por qué. Phew. Había evadido lo que hubiera sido la peor verdad roja para mí. Si ella hubiese repetido eso, me habría enfrentado con esas dos peores opciones de aceptar a la bruja o sospechar de las 18 personas. Tal como la última vez. Pero Beato no había proclamado mi última y más grande debilidad en rojo. Ella había rechazado repetirlo, aunque no había razón por la que no pudiera haber golpeado, aún siendo una debilidad por lo que se debe haber estado babeando. Ella no me ha rebanado con esa verdad roja usando esa jugada, que debía haber sido tan buena como enrocar a una torre con el rey. Esa era una gran señal de mi ventaja. Eso es, el culpable no es una de las 18 personas. No dudaré de nadie. Y como el culpable tampoco es una bruja, significa que la 19ª persona existe en esta isla. Y esa eres tú, una persona que como la amante del abuelo por 30 años, ha estado viviendo secretamente en una mansión escondida en el bosque por un largo, largo tiempo. Beatriz, la humana. Sosa. Es cierto. Omae wa majo nanka janai. No eres una bruja o nada por el estilo. Solo eres una humana que ha estado viviendo en esta isla en la clandestinidad por varias décadas. ¡Lo voy a decir! ¡Eh! ¡Ya parece segura! Acabas de llamarme a mí. A la bruja interminable que ha vivido por más de 1000 años, una humana. Por un rato Beatriz continuó riendo desagradablemente, jactándose o tal vez llena de rencor.
¿Estás lista? Continuaré. De nuevo, repítelo. Hay al menos 19 personas en esta isla. Beatriz cayó en silencio de nuevo. Probablemente continuaría siendo extremadamente cuidadosa, ya que confirmando el número de humanos en esta isla podría darle una gran desventaja, dependiendo de la situación. La Verdad Roja se había convertido en un punto de apoyo para mi contraataque. Con eso en mente, la Verdad Roja se había convertido en un riesgo para la bruja. Pero si ella no podía repetir esto, su paradoja del cuervo no sería tan efectiva. Para romper con mi prueba diabólica, ella necesitaría resolver la existencia y el número de personas además de las 18 en rojo. Es cierto, ella no podía romper la existencia de una 19ª persona a menos que usara el rojo. Yo he encerrado a Beato al no darle opción más que hablar en rojo. De verdad había una forma de pelear en este juego de brujas. ¡Va a haber! ¡Va a haber! ¡Va a haber!